Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más acá a nuestro programa. Me alegra saludarlos una vez más y darles la bienvenida, como ya es costumbre, cada 8 días. Como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Así como tú le dices, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a este nuestro programa para que el día de hoy se parchen con nosotras. Y es que hoy tenemos un programa muy musical. Hoy van a aprender de diferentes tipos de géneros, así que estén súper pegaditos. Así es, Lau, hoy tendremos un programa muy variado, muy musical. Y bueno, para dar inicio a nuestro programa, le quiero dar la bienvenida a una artista femenina muy talentosa. Directamente desde Barranquilla nos está acompañando Chaya. Hola, ¿cómo estás? Bien, súper feliz de estar aquí con ustedes, acompañada a estas mujeres tan hermosas, súper emocionada. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Ay, muchísimas gracias a ti por aceptarla y qué bueno que estés acá acompañándonos el día de hoy. Chaya, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música, cómo empezó para ti este sueño. Bueno, comencé cantando muy chiquita, comencé por ahí a los 4 años, desde pequeña estoy dando lidia con la música y creo que por ahí a los 14 tomé la decisión de dedicarme a la música. Empecé en un grupo de 3 chicas, ahí comencé como mi proceso como artista, todo mi aprendizaje, conocer un poco más sobre la industria. Bueno, actualmente tengo 22, así que vamos ratico trabajando en esto. Y nada, súper emocionada de venir. La primera vez que vengo a Medellín a hacer medios, así que eso me tiene súper contenta y feliz de traer mi canción. Genial. Súper. Chaya, bueno, sabemos que tú interpretas música urbana, ¿cierto? Pero te le mides a otros sonidos. ¿Cómo defines más o menos como ese estilo musical tuyo? Yo creo que soy muy flexible. Yo grabo lo que sea. A mí me gusta mucho como explorar por otros géneros. No solamente grabo reggaetón. La música que tengo afuera, la mayoría es reggaetón, pero actualmente estoy trabajando en muchísimos géneros. He grabado boleros, he grabado R&B, trap. Bueno, me gusta mucho como explorar por otros géneros y creo que también la gente está como pidiendo otras cosas. Estamos un poquito como saturados del reggaetón y bueno, últimamente no he sacado como canciones tan perreo, tan reggaetón, sino que he sacado como otros géneros para también darle cosas diferentes a la gente. Súper. Bueno, Chaya, tú eres una artista muy joven, sin embargo, ya has tenido la oportunidad de trabajar con disqueras súper importantes como lo es Sony Music. Cuéntanos, ¿qué tal ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Firmar con Sony para mí fue un sueño. Yo creo que todos los artistas en algún punto de su carrera sueñan con tener un equipo y alguien que los acompañe y también que logren como, bueno, trabajar con ellos, como desarrollar esos sueños juntos. Y para mí Sony llegó en el mejor momento, cuando también más los necesitaba, porque tenía muchísimas ideas en la cabeza y necesitaba como un equipo que me ayudara a volver esas ideas realidad. Y en ese momento llegó Sony y con ellos he trabajado muchísimos temas. Es una familia muy linda, así que soy súper feliz de pertenecer a la casa Sony. Genial. Perfecto, Chaya. Bueno, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de consolidarte en la escena musical. ¿De pronto ha sido una carrera de mayores retos o te has disfrutado totalmente el proceso? Yo me he disfrutado todo el proceso de principio a fin. Nunca he sentido presión y trato de que siempre se sienta así, porque creo que si eso alguna vez se va, si se pierde la pasión, ya no tienes nada que estar haciendo aquí. Y creo que, no sé, la fama o lo que sea viene después con tu, como un resultado de tu trabajo, pero uno no debe trabajar como pensando en eso. Todo mi proceso me lo he disfrutado. He hecho cosas muy lindas a lo largo de todo este camino dentro de la música y nada, es un camino y un como un proceso de constante aprendizaje y yo todo me lo disfruto a mí, todo me fascina. Como debe ser. Precisamente te quería preguntar cómo te desenvuelves en cuanto al tema de la composición, de pronto cómo surge una canción tuya. Cuéntanos más acerca de esa faceta. Depende de cómo me sienta. Si estoy triste, pido que saquen una guitarra y empezamos a componer con la guitarra. Si quiero más como perreo, como un tema más sexy, sensual, de fiesta, ya enseguida con el beat. A mí me fascina componer. La mayoría de mis temas son todos míos, o bueno, todos los temas que están afuera son escritos por mí. Y es como mi parte favorita. Creo que de eso se trata el arte, de poder expresar lo que uno siente. Y en mi caso, siempre trato de escribir todas las canciones lo más real posible y como me sienta yo en ese momento. Si estoy pasando por una tusa, escribo una tusa. Si me siento feliz, escribo un tema de fiesta y así soy lo más real posible con el público. Claro que sí, así debe ser totalmente. Claro que sí. Bueno, Chaya, ahora sí vamos a hablar de algo súper importante y es tu música. El día de hoy vienes como súper preparadita con una nueva pieza musical que se titula Tu Camisa, ¿cierto? Al lado de Pablo, cuéntanos un poquito más. Tu Camisa, una canción súper especial para mí. Primero, es mi primer feat.
Ya tenía 7, 8 canciones afuera y este es mi primer feat y quise que esta canción fuera también mi primera colaboración porque, bueno, es una canción diferente a todo lo que ya había sacado antes. La música que tenía antes era como más de reggaetón y quería traer una propuesta diferente. Como comenté antes, creo que todo el mundo está saturado del reggaetón y queremos como escuchar cosas nuevas y ese fue como mi aporte a esto o como a esta nueva ola también de géneros diferentes, de los artistas explorando con otros sonidos. Y bueno, quise montar a un hombre en la canción por la temática. Es tu camisa, porque tú sabes que a uno le gusta ponerse la camisa del novio, del ex. Claro. Uno siempre le quita los buzos, las camisas, y uno siempre se la pone. ¿Que dónde está la camisa? La camisa colgada en la casa de uno. Por eso se llama tu camisa. Entonces yo quería un hombre para poder, bueno, hacer como el juego ahí de, okay, nos dejamos, pero yo me pongo tu ropa y así. Ay, qué chévere. Bueno, Chaya, ya cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves tú actualmente el panorama para las artistas femeninas y cómo crees que puede seguir evolucionando? Yo creo que es nuestro mejor momento y creo que va a seguir siendo así por un tiempo muy largo. Si es que no seguimos subiendo muchísimo más, creo que también es por muchas mujeres que se atrevieron antes de nosotras, mujeres que se atrevieron a cantar sobre temáticas que a todas les daba pena cantar o no se podía, porque está bien que un hombre lo hable, pero una mujer no lo debería hablar. Y bueno, que varias mujeres se atrevieran antes hace que nosotras también ahora podamos. Hay muchísimo talento, las mujeres son increíbles. Yo soy súper fan de todas las mujeres. De hecho, la música que más escucho es de mujeres. Okay. Y en el género urbano también, a mí me gusta mucho Young Miko, Karol G, Nicki Nicole. Soy súper fan de Genial. Un montón de mujeres y creo que esa ola solamente va a seguir creciendo, así que estamos en un muy buen momento. Y qué chévere que entre mujeres nos apoyemos también, eso es súper. Eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que ha hecho que las mujeres crezcan más. Dejar de verlo como una competencia, porque al final no lo es. Solamente es una colega tuya que también está haciendo música, también está trabajando por sus sueños y si nos unimos todas vamos para arriba. Así es. Chaya, bueno, queremos saber un poquito más acerca de tu vida personal, de pronto un sueño que tengas por ahí, una meta que nos quieras compartir, a dónde quieres llegar en unos años. Bueno, una meta o algo que me sueño hacer una colaboración con Nicki Nicole. Es algo que tengo en la cabeza hace muchísimo tiempo y, bueno, obviamente colaborar con muchas mujeres, también ahora que lo mencionaron sobre esta ola femenina, sueño con hacer un junte con muchas mujeres y mostrar como ese talento y ese poder que tenemos nosotras. Las mujeres son tan talentosas y lo digo porque he visto shows de mujeres y hombres y las mujeres siempre tienen un tremendo show, baile, fuerza y después el hombre se para ahí y dice a rapear. No, o sea, las mujeres tienen tremendo show preparadísimo. Y nada, la verdad, con mi música quiero llegarle a mucha gente, quiero poder ayudar a muchísima gente y sobre todo inspirar, así como otras mujeres me inspiraron a mí, me gustaría algún día servir de inspiración para otras. Creo que eso es lo que deberíamos hacer entre mujeres, inspirarnos, ayudarnos, darnos la mano y todas para arriba. Así es. Bueno, Chaya, ¿qué se viene para ti? De pronto próximos lanzamientos, shows, ya para ir finalizando. Viene mucha música diferente, mucha música nueva. He grabado muchísimas canciones alejadas al reggaetón, así que me he arriesgado yo también, me he atrevido y nada, viene mucha música nueva, así que tienen que estar pendientes. Genial. Bueno, Chaya, nosotras tenemos pues como un reto aquí en su parche y es que de aquí nadie se va sin cantar. Entonces, ¿qué tal si te le mides a cantarnos o a corearnos por ahí un pedacito de tu camisa? Vamos a cantar un pedacito de tu camisa, mi último sencillo, y dice así. Baby, si te vas, avisa, yo te entrego todo y me quedo tu camisa. Me pongo a rezar, por ti voy a misa. Tu plan fue fallar, el mío hacer justicia. Ay, qué voz tan hermosa. Gracias. Ay, Chaya, de verdad que te felicitamos y te deseamos todo el éxito y obviamente te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, por haber venido hasta nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por recibirme y volver a invitarlos a que escuchen Tu Camisa de Chaya Maraví Fabro, que ya está disponible en todas las plataformas. Así es. Ahí está la invitación para que la sigan en sus redes sociales y bueno, a todos nuestros televidentes estén súper pendientes porque ya regresamos con muchísimo más. Este
este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y continuamos aquí con nuestro programa del día de hoy, súper musical y especial, y es que el día de hoy nos acompaña un intérprete de salsa, y es que estamos con José Ricardo Salsa. José Ricardo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy contento de estar aquí en este día hablando de salsa. Perfecto, José Ricardo, cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios, cómo ha sido esta historia de salsa, además que sabemos que empezó a muy temprana edad. Bueno, ya venía con la salsa de nacimiento. Siempre ese género musical gustándome mucho, hace 20 años en la música, hace 5 años sacando adelante el proyecto de la salsa. Ay, qué genial. Bueno, háblanos un poquito más acerca de tu proceso como artista. Sabemos que has participado en varias orquestas, pero en el año 2016 te lanzas como solista. Cuéntanos más acerca de ese proceso, cómo ha sido consolidarte. Venía yo cantando diferentes géneros musicales y en el 2016 ya... Digo yo no, ya yo creo que es justo ya sacar adelante el proyecto y del género que me apasiona, que es la salsa. Entonces ya dejé de cantar es música tropical, lo que venía haciendo, y ya solamente dije no, este es el camino, la salsa, y aquí me quedo y aquí estoy. Ay, perfecto. Genial. Bueno, háblanos un poquito sobre cómo defines tu estilo musical. Sabemos que te gusta mucho cómo mezclar lo tropical con la salsa. Cuéntanos un poquito más sobre estos sonidos. Yo vengo de una escuela donde he cantado mucha música tropical, ha sido mi escuela realmente la música tropical, la quiero mucho también, siempre teniendo presente como primer lugar la salsa, pero la salsa y la salsa romántica, la salsa que tenga contenido en sus letras, una salsa también que se pueda bailar, que se pueda gozar, que se pueda dedicar, ¿sí?, que se pueda aprender, esa es como la esencia de José Ricardo en su género musical. ¡Qué espectáculo! Bueno, cuéntanos cómo ha sido la acogida que ha tenido tu público con tu música, cómo ha sido ese recibimiento, especialmente que yo pienso que la salsa tiene un público muy amplio, la salsa le gusta a muchas personas, entonces, ¿cómo ha sido ese recibimiento? Bueno, aparentemente dice mucha gente que la salsa está dormida, yo creo que la salsa está más viva y más despierta. Totalmente. Que nunca, ¿sí? Algo que yo siempre analizo antes de sacar cualquier canción es la letra, siempre como que su letra siempre genera un mensaje, ojalá un mensaje siempre muy bonito, no un mensaje que uno escuche la canción y lo deje uno como deprimido o algo que destruya el ser, la persona, la mujer. No, siempre busco es que las canciones tengan un mensaje que queden en el corazón. Así es. Y bueno, hablando ya un poquito como de tu música, queremos que nos cuentes un poco sobre tu último sencillo que se titula Amor o Luna. Cuéntanos cómo se dio, cómo fue la inspiración de esta canción tan hermosa. Bueno, a ver, Amor o Luna es una canción de un compositor cubano, se llama Jorge del Valle. Él hace un tiempo me da la canción, me dice: Ricardo, mire, esta canción me gusta mucho. Él me encontró, fue por las redes sociales. Él es un seguidor mío y comenzó a mirar mi carrera y dijo: no, José, ¿sabe qué? Me gusta esta canción en su voz, me gustaría mucho que me la grabara. Y comenzamos a trabajar en el tema y
y ya están los resultados. Genial. Bueno, yo quiero también que hablemos del video musical de esta canción, cómo lo grabaste, qué querías transmitir. Bueno, la canción es un género romántico, pero es un género como erótico, ¿sí? Casi ya no se compone a lo erótico. Antes las salsas tenían mucho erotismo, aunque todavía siguen teniéndolo, pero ya es más poco. Entonces, como que esto recoge esa época de lo erótico, de la mujer, que es algo fría, no solamente en la cama, sino que también como con su pareja, en sus palabras, en sus acciones. Entonces, esta canción recoge esa historia. Así es, bueno. También quiero que resaltemos un poquito otras canciones, otros éxitos que tú tienes, como lo son Cómo Volverás a Mí, Corazón Embustero, entre otras que han sido un total éxito. Háblanos un poquito más sobre esas canciones. Bueno, Volverás a Mí, una canción muy bonita que su letra me la dio Jerry Galante, también un gran cantante de salsa, también antioqueño, está aquí en Medellín. Esa canción la produje aquí bajo el sello de Codiscos, producida por Diego Galé. Hace ya aproximadamente 4 años, recién que he comenzado yo mi carrera musical. Corazón Embustero, las primeras canciones que grabé cuando comencé. Yo me acuerdo que grabé Corazón Embustero y No Lo Ves. Esas fueron mis dos canciones con las que comencé haciendo esos tributos, esos covers. Ahí comenzó mi carrera musical. Ya después llega Volverás a Mí. También una canción Tonta, que es una canción muy bonita con la que ya también hemos recorrido el país. Y otra canción que traemos, unos tributos, hemos hecho tributos también, un tributo a Ismael Miranda, el Niño Bonito, con una canción Caretas, que es hermosa, también está, todo esto está ahí en mi canal de YouTube, y también a Tony Vega, con una canción, Esa Mujer, que esa canción también lo hizo reconocer a nivel internacional. También traigo esta canción y Amarte Más, una canción hermosísima, hermosísima, la hicimos aquí en Colombia, el video lo grabamos en Cartagena con una súper morena, hermosísima también, con, como les decía, con una letra espectacular para que, mejor dicho, si tú te vas a casar o se quieren casar, se la pueden dedicar a ustedes, a sus novios, seguramente con eso ustedes tienen el matrimonio asegurado. Por eso, y la estamos viendo aquí en pantalla, incluso el video musical está espectacular, sí se ve muy romántico. Totalmente, el video es súper romántico. Bueno, José Ricardo, yo me imagino que tú ya has alcanzado muchas metas, muchos sueños, pero ¿cuál es tu principal sueño hasta el momento, de pronto eso que tienes en mente y focalizado? Bueno, ahora estamos trabajando fuertemente en darnos a conocer, en crear un nombre en la industria de la salsa, en la industria musical. Yo sé que esto es de mucho tiempo, es de trabajo constante, pero sé que lo estamos logrando. Vamos caminando, esto vamos paso a paso, es de constancia, de dedicación. Pues lo que nosotros queremos es que la salsa de José Ricardo se reconozca a nivel nacional e internacional, que llegue a todos los rincones del mundo y que sea reconocida como esa salsa bonita, esa salsa que deja siempre un mensaje, que la gente la busca para bailarla, para dedicarla. Así será. Totalmente, José Ricardo. Bueno, tú eres una persona de una amplia trayectoria. Nos gustaría que el día de hoy le regalaras un consejito a todos los chicos que en estos momentos nos pueden estar viendo y que quieren hacer parte de la industria musical en cuanto al género de la salsa, que no puede ser como tan común hoy en día, pero que de pronto ellos también se quieren como meter por ese ladito. Bueno, yo pensaría que más como enviarlo para el género de la salsa, lo hablo para el género en general, ¿sí? Para cualquier género musical. Yo pienso que primero pues es tener las ganas, ¿no? Las ganas son muy importantes, pero antes que todo la disciplina. Tener claro que esto es de mucha disciplina, es demasiada disciplina, es de tener claro los objetivos, para dónde vamos, a dónde queremos llegar, y tener también muy claro que hay que hacer sacrificios, hay que hacer hartos sacrificios, que es lo que muchas veces no está dispuesto uno a hacerlo para llegar. Así es. Bueno, José Ricardo, ya para ir finalizando, cuéntanos qué se viene para ti, de pronto próximos shows, lanzamientos, algo que nos quieras adelantar y compartir. Bueno, aquí en Medellín tenemos esta noche, tenemos un show en Marinilla, también viene una canción porque hemos conjugado lo tropical con la salsa, algo que tengo ahí muy pendiente para lanzar también próximamente para este mes de diciembre, algo que hice con Hernán Hernández, un cantante de música tropical muy reconocido.
Eso viene, por ahí están listas ustedes mujeres para que lo bailen ustedes en este diciembre, para que pidan el regalo con la canción. También tenemos otros lanzamientos que poco a poco se van a ir dando cuenta. Ay, bueno, José Ricardo, de aquí te vas a encantar. ¿Qué tal si te le mides a cantarnos un pedacito de Amor o Luna o de cualquier otra canción? Claro que sí, bueno, vamos a cantar un pedacito de la canción también, aparte de Amor o Luna y Amarte Más, que esta canción es hermosa, de verdad que... ustedes, a ver, yo les digo una cosa, si alguien a ti te dice, dedícame una canción porque quiero estar contigo el resto de tu vida, ¿tú qué le dirías en estos momentos antes de cualquier canción? No sé. No sabes, ¿cierto? Pero, o sea, si me dedica una canción para estar conmigo el resto de la vida. El resto de la vida. Yo sería feliz. Sí. Pues bueno. Si es algo mutuo, ay, el sentimiento, entonces, feliz. Entonces tú le vas a cantar a esa persona. Quiero estar en los rincones de tu alma. Quiero ser tu tempestad, después la calma. Quiero ser lo que respiras, ser la historia de tu vida. El susurro que te eriza. Con eso. Ay, súper bien. Esa canción es espectacular. Bueno, entonces, sí, me pondría muy feliz. Y más si me dedican la de José Ricardo. Yo sería súper, claro, súper sí. feliz. Obviamente. José Ricardo, bueno, cuéntanos un poquito de tus experiencias en cuanto a colaboraciones. De pronto, si has compartido tarima con grandes artistas, ¿qué has aprendido de todos ellos y de estas experiencias tan bonitas? He compartido tarima con grandes artistas y hasta ahora hago la primera colaboración, que es con Hernán Hernández, que es un artista de una trayectoria bastante grande. De hecho, ya dentro de poco cumple sus 50 años de vida artística. Y siempre que estoy con artistas, ya de trayectoria también en la salsa, siempre trato como decirles, venga, denme un consejo, usted ya lleva 30 años en la música, ¿qué me puede decir? ¿Sí? Hace unos días Gavino Pampini me dijo, José, no haga el amor antes de entrar a tarima, eso es grave. Ustedes me dijeron que les dijeron tip, ahí les doy un tip, un consejito. Bueno, pero a ver, eso es algo curioso. La verdad no he mirado, pero esos días les digo. Pero como por curioso, ¿qué? ¿Cómo así, dato no curioso? Sé, a mí, yo le dije, pero ¿cómo así, Gavino? Cuénteme, me dijo, no se puede hacer porque uno llega agotado, son 2 horas para una tarima, usted de verdad no la termina. Y yo, bueno, voy a tener en cuenta, todavía no lo he dicho, pero una persona que lleva 40 años y da un tip de esos es porque, claro, porque seguramente sí. Ya le ha pasado, ¿verdad? Sí, totalmente. Claro. ¿Y cómo te ha ido en la ciudad? ¿Qué tal? ¿Has visto como el panorama? No, aquí Medellín y en general Antioquia me ha recibido muy bien, la música de José Ricardo muy bien recibida porque es una música bonita y también pues tenemos que Antioquia es muy salsera y también sí, es una salsa romántica. Yo, Medellín es muy salsera. Sí, claro que sí. Yo creo que es de los géneros preferidos que tenemos acá en Medellín, la salsa, y como tú decías ahorita, la salsa no está muerta, o sea, la salsa está más viva que nunca y es un género pues que nunca pasa de moda, entonces yo creo que eso es algo súper importante. José Ricardo, tú has tenido la oportunidad, como decías ahorita, de compartir tarima con personas súper importantes, pero quizás tú tienes algún referente que admires en el momento y con el que sueñes de pronto colaborar. Mira, yo tengo varios referentes, de hecho hay algunos que ya no están en este plano terrenal. Tito Rojas es uno de mis referentes musicales porque desde muy niño, desde que tengo uso de razón y comenzó la salsa como a gustarme tanto, siempre escuchaba música de Tito Rojas y seguramente también por eso mis letras son románticas, ¿sí? Pero referentes que me gustaría a mí, con el Gran Combo de Puerto Rico, siempre he dicho que me encantaría grabar, con Gilberto Santa Rosa, mejor dicho, muchísimo. Bueno, ¿por qué no con un Marc Anthony? Claro que me gustaría también grabar con un Marc Anthony. Claro. Son mis referentes salseros. Ya viene una Sonora Ponceña, un Willy Rosario, bueno, pero esos son como mis referentes a seguir en la salsa. ¡Qué chévere! Súper bien, bueno. José Ricardo, déjanos por acá tus redes sociales para que todos los televidentes que en este momento nos están viendo vayan y vean tu video, le den like y te sigan en todas tus redes sociales y estén pendientes. Bueno, mis redes sociales súper fáciles, @salsajoseRicardo en todas las redes sociales, @salsajoseRicardo, ahí encuentran toda mi música, en mi canal de YouTube como José Ricardo Salsa y también en todas las plataformas digitales como Salsa José Ricardo. Ahí pueden encontrar todo, absolutamente todos los videos de todas las canciones,
para que ingresen, comenten, den like, se suscriban y también compartan con todos sus amigos. Claro que sí, ahí está la invitación a todos nuestros televidentes para que se conecten contigo, te sigan en todas sus redes sociales. Tienes un show, nos dijiste hoy, sí. ¿En dónde? En Marinilla. En Marinilla. Entonces ahí también está la invitación para que estén súper pendientes. Y bueno, te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dado esta entrevista, y nos encantó conocer más de ti y de toda tu trayectoria. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muy contento de estar aquí. Y aquí vendré las veces que ustedes me inviten. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, José Ricardo, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Y a todos nuestros televidentes, sigan por ahí súper conectados con nosotros por nuestras redes sociales. Les agradecemos por el día de hoy haber compartido con nosotras y espero hayan aprendido un montón de todos estos artistas que tenemos el día de hoy. Así es, muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Quiero ser la causa de tu piel temblando. Que tú seas mi guión, la receta de tu amor. El último me quieres de aquella flor.